Llegamos ya a la cima o al borde del cráter del volcán Chichonal. Acompáñenos a vivir esta experiencia Primer Plano Magazine. Son 20 para las 6. Hoy amaneció con un poco de niebla porque toda la tarde de ayer y parte de la noche nos estuvo lloviendo. Esperemos que podamos encontrar despejado la parte del cráter, y si no, vamos a tener que esperar a que le pegue el sol y podamos hacer las mejores tomas para llevárselos a ustedes. Se escucha un río, vamos a atravesar un río. Bueno, lo que tenemos que hacer para que ustedes chequen lo que se van a encontrar. Pues llevamos 50 minutos caminando. En el video que vengo haciendo aquí en la GoPro, grabándoles nuestro camino y nuestro trayecto, les venía yo comentando que hasta el momento este camino ha sido muy noble y nos está tratando muy bien, porque va ascendiendo pero de forma mínima. Entonces, a 50 minutos venimos muy bien. Decidimos salir muy temprano precisamente para agarrar el amanecer y evitarnos el calor del sol. Y bueno, ya son las 6:30 de la mañana y estamos, todavía no sabemos si vamos a la mitad, no creo, pero muy bien. La idea es que ustedes tengan toda la información completa de qué es lo que se van a encontrar cuando vengan a visitar, a conocer el volcán Chichonal aquí en Chapultenango, Chiapas, y que ustedes tengan la información completa, real, idónea, de todo lo que ofrece este destino turístico natural como lo es el volcán. Miren qué belleza, qué vista, cómo la niebla va caminando y elevándose para poder despejar el paisaje. Es espectacular. Nos encontramos a la mitad del camino ya. A nuestras espaldas tenemos la falda del volcán Chichonal. Este lugar se le conoce como El Mirador, y precisamente por la vista espectacular que nos ofrece, vamos a pedirle a la cámara que haga un paneo y vean los bancos de niebla que se están levantando apenas y los rayos del sol que están iluminando el cerro que aún tapa al rey astro.
comenzamos nuestro inicio de la segunda mitad, ya para poder llegar al cráter del volcán Chichona. Regresamos más adelante. Tirón para subir. Vemos a nuestros compañeros allá adelantito que ya se ven, quizás a unos 200 metros de nosotros. Comenzamos a... Es un sendero muy angosto que hay que cuidar, hay que pasar con mucho cuidado, porque si no, uno mismo se va a tropezar con sus propios pies. El Oxxo. Este nombre se lo pusieron algunas agencias de viaje a este árbol de pino. Este es el último pino de descanso, nos explicaba el guía. Por lo regular, descansan y terminan desayunando los turistas que traen su lunch. Thank you.